No sé si la tutora os ha dicho que iba a tener este taller. No, lo han dicho, ¿no? Está programado hace tiempo y es un taller que se llama La prensa en la escuela. Y para eso contamos con una profesional que es periodista, que era la compañera que va a estar con vosotros. Sería 2 horas hoy y 2 horas mañana, porque como os vais el día 15, os vais en intercambio. Ya está contento, estoy moviendo la mano diciendo que bien, ¿no? Entonces, lo hemos tenido que adelantar y hacerlo seguido para que podáis, los que vais de intercambio, pues también podáis recibir el taller. Con lo cual serían 2 horas hoy, 2 horas mañana. Hoy va a ser un poquito quizás más teórico a lo mejor y mañana más práctico, pero de todas formas es una oportunidad que tenéis para trabajar todo lo que es el lenguaje y me imagino que algo tiene que ver con la igualdad, no sé si los medios de comunicación y la igualdad. Desde la igualdad, ¿de acuerdo? Pues lo voy a aprovechar esta favorita y mañana la otra consiguiente. Muy bien, gracias. ¿Quieres saber cuánto informados están nuestros jóvenes? Así que me hacéis eso, que lo vaya a hacer en minuto y medio exactamente, porque no tenemos apenas tiempo, ¿vale? Y no pasa nada porque es totalmente anónimo, ¿vale? Os van a evaluar a nivel andaluz, no personal, ¿vale? Sí, no sabemos a lo que queréis hacer. Lo que es y otra en enseñanza. Y también soy doctora por la Universidad de Sevilla. Mi doctorado ha versado sobre medios de comunicación y género. Bien, bueno, pues hoy ¿qué os traigo? Hoy os traigo un taller de comunicación que se llama La prensa en las escuelas. No sé de algunas cosas como qué es el periodismo, los tipos de periodismo que hay, dónde trabaja un periodista, cómo trabaja un periodista. Vamos a ver qué limitaciones existen en el periodismo, en la información. Las empresas informativas que hay detrás de esos medios de comunicación. Vamos a ver por qué es importante la información, por qué es importante estar informados. Algunos géneros periodísticos, las 6 W del periodismo. ¿Eres periodista? Pues sí, sí. ¿Sí? Bueno, creo que yo no estoy para eso. Muchos de ellos, algunos sí, pero muchos periodistas que llegan a ser importantes o muy reconocidos porque son famosos. No, ni siquiera para eso, así que después de nada salió eso. Pastanilla es ¿verdad? Como en Roma ya existía lo que hoy en día son los periodistas, entre comillas, por supuesto. Existían ya la emisión de información a través de los praecos, que eran los pregoneros. ¿Habéis escuchado alguna vez? ¿Se hace, saben, por orden del señor alcalde? ¿Habéis escuchado eso alguna vez? ¿Lo habéis visto en una película?